Del Consejo de Ministros Alberto Tarola y al ministro del Interior Vicente Romero, ¿no? Bueno, para preguntarle a propósito de lo que acabamos de escuchar del ministro Vicente Romero, ¿usted está de acuerdo con esta propuesta de que los jóvenes se incorporen a la policía, 6 meses de preparación y salgan a patrullar? ¿Es responsable, cree usted, a medida del Poder Ejecutivo? Mira, la están denominando la policía del orden, ¿no? Del orden, la represión y de repente de masacre a la población. Mira, yo no entiendo. Aquí en el Perú no es que necesitemos más policías. Eso es absurdo. Referencias internacionales en América Latina, y los datos están ahí, el Perú es quien tiene mayor cantidad de policías por ciudadanos respecto a Colombia, Argentina, ¿ya? Respecto a la densidad poblacional. Aquí de lo que se trata es preguntarse, ¿dónde está la policía? Está, como el día de ayer, 500 policías para resguardar a Dina Boluarte en Camaná, cuando debían estar combatiendo la delincuencia. Aquí lo que necesitamos es que la policía tenga una reforma estructural respecto a la tarea que le compete. Y eso tiene que ver con inteligencia, ver dónde se encuentran y poder desarticular todas las bandas criminales que existen. Pero eso no existe, ¿no? ¿Es una medida populista? Populista. Porque el primer Tarola aquí ha dicho, ¿no? Lo acabamos de escuchar, que necesitan medidas radicales en materia de seguridad ciudadana. Bueno, eso de radicales es solamente en el discurso, pero ni populista ni nada, aquí es represiva. Lo único que quieren es reprimir a la población porque hay un descontento total respecto a lo que pasa porque no logran resolver nada, Ahora, precisamente a propósito, ¿no?, de radicalismo. Bueno, hay enfrentamiento entre algunos congresistas y bancadas para conformar las comisiones, ¿no? Hemos escuchado al fujimorismo que quiere sí o sí la Comisión de Constitución, ¿no? Perú Libre tiene sus propias intenciones y así otras bancadas. Usted, renunciante a Perú Libre, ¿cómo está su situación? ¿Va a integrar usted alguna comisión? ¿Qué ha pasado? Mira, yo no estoy por comisiones ni nada por el estilo. Yo estoy más bien porque el derecho de un congresista que ha sido votado por la población, he tenido el voto popular, es que tiene que cumplir con todas sus obligaciones dentro del Congreso. Pero aquí un triste papel, ¿no?, de Perú Libre, que está pidiendo la Comisión de Constitución y no le van a dar nada de eso, sino se han aliado con la derecha, que hoy actúan en conjunto, actúan como uno solo, bajo un mismo propósito, fin y objetivo, de evitar que una bancada ya existente, la cual hemos conformado nosotros, no sea respetada, rompiendo todo tipo de reglamentos, leyes, normas y todo lo demás. ¿Qué acusa Perú Libre de estar detrás de este rompimiento de esta nueva bancada? ¿Cómo se iba a llamar? ¿Quiénes la iban a integrar para que los televidentes la...? Es que esta bancada, que está conformada por Jaime Quito, por Silvana Robles, por Alex Flores, por Alfredo Parión, a Víctor Cutipa, lo que simplemente estaba, ya era reconocida, porque el reglamento dice claramente eso, pero no han reconocido. Pero no solamente se trata de Perú Libre, sino todos sus aliados. Todos ahí están en conjunto, atacando la formación de cualquier tipo de bancada, porque lo que quieren es repartirse las comisiones, ¿no? Patricia Juárez ha dicho de que, bueno, esta subdivisión de bancadas, estas bancadas nuevas, lo único que hacen es desestabilizar al Congreso, ¿no?, en alusión a lo que, bueno, está pasando. El Congreso está desestabilizado por prácticas de la derecha que no respetan reglamentos, que no respetan constitución, que no respetan leyes, no respetan absolutamente nada. Se zurran en todo y aquí están de espaldas al pueblo. Eso es lo que agrede prácticamente al Congreso en todos sus aspectos, ¿no? Muy bien, una última pregunta, parlamentario. Bueno, a usted siempre lo vemos aquí en el Congreso. ¿Qué piensa de Digna Calle? ¿Otra licencia más, precisamente? Bueno, yo creo que de ninguna manera se puede seguir aceptando ello. Es que aquí los congresistas estamos para darle batalla en este espacio y representar a la población, a la población que ha votado por nosotros, y no podemos escudarnos pues en una y otra cosa, sino más bien acá darle la batalla. Somos minoría, pero aquí firmes con nuestra comisión. ¿Qué debe pasar con Digna Calle? Bueno, hay la comisión de ética, que esperamos que tenga una buena actuación, pueda hacer todo lo determinante, lo que significa de acuerdo a la norma y reglamentos, ¿no? Efectivamente. Bueno, ahí estaba el congresista Jaime Quito. Esa es la situación que tenemos que informar, ¿no? Son exactamente las 12:41, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más información política en vivo. Hoy miércoles, bastante agitado.